Vamos a hacer la base, vas a cortar un rectángulo de 24 centímetros por 15 centímetros y en sus cuatro lados vas a medir 3 centímetros y vas a repasar las líneas así como lo estoy haciendo con lapicero sin tinta. Para hacer los quiebres más fácil. Vamos a cortar estos lados. Los doblamos y vamos a aplicar silicona líquida para armar la base. Esta es una cajita muy fácil que se me ocurrió hacer para el Día del Hombre. Vamos a pegar así los lados y nos quedaría así la cajita o la base. Vamos a cortar una tira. Esta tiene 31 o 32 centímetros. Y vamos a medir así 3 centímetros, 3 centímetros. Hacemos lo mismo en este lado, 3 centímetros, 3 centímetros para que nos queden las líneas derechas. Y vamos a trazar las líneas, lo voy a hacer de una vez con el lapicero sin tinta. Y ahora vamos a medir 18 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros y acá en esta parte quedan 2 centímetros. Y trazamos las líneas. Vamos a hacer los quiebres en ambos lados. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar la base, aplicamos silicona en este lado. Igualmente lo vamos a hacer en esta parte interior. Y ahora vamos a aplicar acá en esta parte igual en esta. Y vamos a pegar así. Hacemos el quiebre acá. Y terminamos de pegar así. Esta parte le vamos a aplicar silicona líquida. Acá habían podido cortar la tira de 33 centímetros para que no quedaran 2 centímetros ahí. Pero también se puede hacer así. Y terminamos de pegar bien. Ahora vamos a hacer la tapa. Vamos a cortar, vamos a medir acá, esta es la medida del rectángulo. Medimos 1 centímetro y trazamos la línea. Vamos a medir ahora 9.5, que son 9 centímetros más 5 rayitas. De nuevo vamos a medir 3 centímetros. Trazamos la línea y de nuevo vamos a medir 9.5 centímetros. Bueno, como ya repasé las líneas con lapicero sin tinta, es para hacer los quiebres más fácil. Y ahora voy a dar vuelta para decorar. Voy a utilizar esta imagen animada que me gustó mucho y corté corazones. Lo que hice fue doblar cartulina roja y corté así para sacar dos y ahora voy a pegar esta imagen, lo hacemos con silicona líquida, pegamos los corazones así, tres acá en esta parte y ahora en este vamos a copiar amor o como le digan a su pareja cariño y voy a escribir este mensaje. ¿Cómo fue que te metiste en mi mente y en mi corazón? ¡Qué afortunada soy! Recuerden que los mensajes son opcionales. Yo saco estos mensajes de Google, de canciones, de Instagram. Pero es lo que ustedes le quieran decir a su pareja. O como es Día del Hombre, pueden felicitar a un amigo y escriben una frase de amistad. Y ahora voy a trazar esta línea y voy a repasar igual en esta parte. Esto es como para decorar sus lados. Igual en esta parte inferior.
ahora voy a hacer este quiebre y voy a aplicar silicona líquida para pegar así. Y nos quedaría así esta tapita. Bueno, voy a utilizar una tira de papel fucsia, pero pueden utilizar el color que deseen y voy a escribir te amo. Vamos a cortar y vamos a pegarlo en cartulina negra. También lo pueden copiar, pero me parece que se ve mejor así, cortándolo en cartulinas. Y vamos a recortar. Acá ya corté. Corté también este banderín y estos corazones que también pegué en cartulina negra. Voy a pegar esta parte acá y voy a terminar de escribir el mensaje de tenerte a mi lado. O sea, que rime con el mensaje que se escribió. Acá ya pegué te amo y vamos a pegar así los corazones. Y en esta parte también quiero decorar con corazones que se ve muy bonito, resaltan más y voy a delinear estos corazones. Y así nos quedaría esta idea. Y si pueden, colóquenle un chocolatico. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Chao.